Era nuestro objetivo llegar al Festival de San Sebastián. La peli tuvo retrasos de rodaje, pero todo el rato contábamos las semanas para ver si no a la sección oficial, porque eso no sabes si vas a estar, eso pasa por su comité. Pero sí que sabíamos que por un lado o por otro haríamos una presentación en San Sebastián, porque es su lugar, es que esta historia es de aquí, el pase de ayer, la gente cómo se acercaba a decirte qué importante es hablar de esto. Uno de vosotros ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA. Eso no tiene ningún sentido. Es la organización la que tiene que pedir perdón, no nosotros. Esto no se trata de un proceso colectivo, se trata de algo personal. Y yo me he encargado de diseñar unos encuentros para las personas que los quieran solicitar, nada más. Nosotros queremos contar una historia y emocionar con una historia, pero si luego esa historia trasciende y genera debate y genera discusión, y más con un tema así, que todavía está por hablar tantas cosas, es muy bonito. Entonces ahí hay un ejercicio de humanidad, un camino, que creo que era relatar eso, ¿no? Por eso también tiene ese tono la película, porque es que es lo que hicieron, es que no hemos inventado nada, lo que hemos tratado es de comunicarlo. Una serenidad por parte de Maisabel y una haberse quitado cualquier traza de odio para poder sentarte delante de esa persona es alucinante, es un ejercicio alucinante. Y los otros, es un ejercicio de asumir responsabilidad también. O sea, que esa madurez de la que hablas es que estas personas han hecho unos recorridos muy profundos. Hay que hablar de esto aquí. Qué importante hablar de esto aquí. A mí una persona me dijo, he tenido que preguntar si de verdad eras tú o era ella la que estaba en la pantalla. Fue un proceso muy especial, como con una conciencia clara de que estábamos entrando en un terreno especial, delicado. Sí, además estábamos trabajando en un material que no estaba en clave de thriller, huyendo, digamos, de terrenos que ya se han pisado para tratar el tema del terrorismo. Le ofreces al espectador la oportunidad de escuchar a los personajes, verlos, estar con ellos, conocer sus pensamientos, sus procesos, asimilarlos. Ayer había mucha gente mirándote con los ojos llenos de lagrimitas y empañados, con un cariño, con una sensación de, voy a decir, como de agradecimiento. Era sobrecogedora anoche, la sensación de silencio, como de qué bien que esto se haya contado y se haya contado así.